Gracias, Yenia. Buenas tardes, amigos televidentes. Nosotros nos mantenemos aquí en la comunidad de Nuevo Paraíso, distrito de Almirante, una de las zonas más afectadas, y a esta hora ya ha llegado la ayuda humanitaria por parte de las autoridades correspondientes. Y yo me encuentro precisamente en compañía del director nacional del Sistema Nacional de Protección Civil, Carlos Rumbo, quien confirma que se mantiene la alerta amarilla en este sector del país. Igualmente, las lluvias van a continuar. Para Telemetro Reporta, edición estelar, importante ese trabajo y ese monitoreo que se está realizando actualmente en esta región del país. Sí, el Centro de Operación Provincial de la Fuerza Tarea Conjunta. Nos encontramos monitoreando en coordinación con ETESA todas las condiciones climáticas que se están registrando en la provincia de Boca del Toro, ya que ha sido la más afectada por las lluvias y se encuentra inestable la atmósfera, ¿no? En donde hemos podido detectar que más de 1.091 personas fueron afectadas con viviendas inundadas, más de 5.000 personas, igualmente 455 personas evacuadas que se encontraban desorientadas fueron rescatadas por la Fuerza Tarea Conjunta, que viene realizando una labor extraordinaria de esta mañana apoyando a estas personas que fueron afectadas por las inundaciones. Señor director, importante hacer mención de que las lluvias van a continuar. Sí, el Sistema Nacional de Protección Civil en coordinación con ETESA mantenemos un aviso de vigilancia y monitoreo de fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas con fuerte viento que se van a estar registrando hasta el día domingo 25 de julio. Y es importante señalar que las regiones más afectadas van a ser la provincia de Boca del Toro, la provincia de Chiriquí y la provincia de Veragua. Le recomendamos a la población mantener la calma y no visitar playas ni ríos mientras se encuentren en estas condiciones inestables en la atmósfera. Igualmente, importante los padres de familia tener vigilados a los niños y a las personas adultas mayores, ya que suelen ser muy vulnerables ante estas situaciones climáticas. ¿No hay reporte de personas desaparecidas para la provincia de Boca del Toro? Hasta la fecha, gracias a Dios, no hemos tenido reporte de personas lesionadas. Es importante que las personas que viven cerca de zonas costeras siempre estar pendientes de los oleajes de playa, de las crecidas de los ríos, de las quebradas, y cualquier situación de emergencia que se presente, informar a los estamentos de emergencia para poder inmediatamente darle esa respuesta inmediata a la población panameña. Para la provincia de Chiriquí, comarca, se mantiene la alerta, pero en esta ocasión en verde. Sí, mantenemos alerta verde en la provincia de Chiriquí, la provincia de Veragua, la provincia de Herrera, la provincia de Los Santos, la comarca Nove Bulé y en la provincia de Colón. Declaraciones por parte del director del Sistema Nacional de Protección Civil, Carlos Rumbos, quien se mantiene acá en la provincia de Bocas del Toro. Ha confirmado también que el Centro de Operaciones de Emergencia va a permanecer bajo monitoreo las próximas 24 horas porque se espera que las lluvias continúen hasta este domingo. Pero vamos a escuchar también parte de las declaraciones que hicimos más temprano a aquellas familias afectadas en este sector de Nuevo Paraíso. Ahora fue algo peor. Y la comunidad piensa que es por la construcción que están haciendo, que aparte de que se han demorado mucho, pienso yo que ellos debieran de haber liberado un caño o una parte del, para que el agua pudiera fluir, pero no está fluyendo y ha afectado no solo a esta comunidad, sino a otras comunidades también. Entonces yo pienso que ese trabajo que están haciendo con la construcción del puente, para hoy o mañana ya tienen que liberar un espacio para que el agua pueda fraguar, porque igual va a venir más agua. Toda la casa está llena donde mi madre. Mi madre, mi vecina, pero ahí estamos, la lucha, pues yo pensé que ya abajo vine a comprar algo que tengo que comprar para mi cena, pero ahí estoy. Primera vez que he visto eso así porque el arreglo del puente que dijeron que te iban a arreglar dentro de 3 meses, y ya se ha pasado los 3 meses y mira lo que ha sucedido ahora, como que se quiere llevar a la casa de la vecina ahí. Y bueno, muchas familias. Esperamos que eso no pase más porque todo esto no se ha visto, pues. Y toda la gente que viene por allá, por aquel lado y allá más abajo, eso está más afectado que lo de acá arriba. Porque todo lo que el agua que vaya aquí para allá, se va en la basura de aquí para abajo. Declaraciones.
declaraciones por parte de esas personas afectadas, importante mencionar que la intensidad de las lluvias había disminuido considerablemente, sin embargo, a esta hora nuevamente empieza a registrarse las fuertes lluvias en este punto de Bocas del Toro, algunos sectores como Finca 65, igualmente el sector conocido como Las Tablas, que es la zona fronteriza entre Bocas del Toro, Panamá y Costa Rica. A esta hora continúa también la entrega de ayuda humanitaria y, por supuesto, el equipo de Telemetro Reporta se va a mantener en este sector de la provincia de Bocas del Toro para que usted conozca de primera mano la situación que viven más de 5.000 personas en este punto del país. Es la información. Regreso con usted a los estudios.